Eguerdi guzioi, ongi etorri, Teknalia Perspectives, jardunaldien irugarren edizio honetara. Hasi aurretik eskerrak eman nahi nizkitzueke Teknaliaren izenean gure deialdira erantzun izanagatik. Ziur naiz, industria eta teknologiaren inguruan gauza berriren bat edo beste ikasteko aukera eskainiko digutela gaurko konbidatu ospetsuek. Es un placer darles la bienvenida a esta tercera edición de Tecnalia Perspectives, un acto que se celebra coincidiendo con la Junta General de Socios Colaboradores de la Fundación Tecnalia Research and Innovation y donde cobran protagonismo temas de actualidad y el futuro de la I. +D +I. Hace un par de años, en este mismo escenario, celebramos la primera edición de Perspectives con el título. Los pilares de la tercera revolución industrial. Esta jornada nos permitió conocer un poco mejor algunas de las claves de la denominada entonces tercera revolución industrial. Mañana hace justo un año que en Torre Iberdrola tuvo lugar la segunda edición de Perspectives, con el título Industria y tecnología, la relación clave que marcará el progreso donde se puso de manifiesto la necesidad de apostar por las alianzas estratégicas que aúnen conocimiento a e industria alianzas estratégicas entre empresas administraciones universidades y otros centros de investigación eta urtengo teknalia perspectives jardunaldiari aseda emateko gurekin Tecnalia Co., Presidente presidentea javier ormazabal Zailburu Andrea, helburu Jauna, Fundazioko Patrono eta Baskide Kolaboratzaileak, Itzlariak, Enpresa, Instituzioi eta Erakunde Ekonomiko-Sozialistako Ordezkariak, teknolako Kolaboratzaileak, Zuzendariak eta Lantalea. Egun hon guzti eta eskerrik asko Tekinala Perspektibs bibile ama, amaiketara, amabostera, Perdón por la escasa habilidad en, la, en el saludo en euskera, pero reitero el saludo en, en castellano. Bienvenidos todos a esta sesión, a este evento, a este evento importante para nosotros, que es Perspectives 2015. El evento que realizamos por tercer año y que se va convirtiendo en un foro de encuentro para destacar temas de actualidad relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Este año se titula Industria y Tecnología, Investigación Translacional de la Ciencia al Mercado. Tras un año 2014 complicado, abordamos el año 2015, el ejercicio 2015, con la previsión de un cambio en el escenario macroeconómico y en la propia trayectoria de Tecnalia, y así lo estamos constatando y lo hemos compartido con nuestro patronato y con nuestra Junta. Eh, general de, de socios colaboradores en los primeros meses del año. No obstante, lo afrontamos con prudencia y con la responsabilidad que tenemos con las personas y empresas que constituyen Tecnalia y que son la base de nuestro trabajo. Con 2015 también hemos iniciado un nuevo periodo estratégico en el contexto marcado por cuatro condicionantes. El primero de ellos, lo he mencionado, es la mejora de los indicadores económicos, la recuperación progresiva de la confianza, ...y la expectativa de mayores posibilidades de financiación. En segundo lugar... ...el reto de intensificar la búsqueda de nuevas fórmulas de financiación privada. En tercer lugar, el propio PCTI 2020... ...la reordenación de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología e Innovación... ...y la estrategia de especialización RIS3, que tanto nos afecta. Y por último, la Estrategia Europa 2020... ...y el nuevo programa marco Horizon 2020. En este contexto... Estamos diseñando la estrategia de Tecnalia 2020, que presentaremos a lo largo del año y que reforzará nuestra posición como uno de los centros de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de referencia en Europa y elemento clave para el desarrollo económico y social del País Vasco. En un proceso muy participativo, yo resaltaría la colaboración que hemos tenido no solo de las personas directamente implicadas en Tecnalia, sino de nuestros socios colaboradores y nuestros patronos. Con toda la organización implicada en el en el desarrollo del plan estratégico, ya hemos identificado cinco grandes líneas estratégicas que van a marcar la hoja de ruta en estos próximos años. La primera de ellas es la cercanía al mercado. El segundo es mantener y ampliar la relevancia tecnológica. Sin duda, el tercer punto, el del impulso al potencial de las personas, es un elemento clave en esta línea estratégica. La sostenibilidad de nuestro modelo de actividad sería el cuarto. De, los, de las grandes líneas estratégicas y por supuesto no podía ser de otra manera en estos tiempos el disponer de una organización abierta e innovadora líneas estratégicas que definen retos que Tecnalia abordará con un equipo humano capaz y comprometido y desde luego con el apoyo de las empresas clientes y socios colaboradores y patronos finalmente quisiera Aportar dos datos significativos de lo que es la realidad de Tecnalia y que surgen de un estudio realizado por una consultora externa. El primero, y me parece importante resaltarlo, es que el 55% de las empresas con las que se colabora en I.D. han lanzado nuevos productos, han reducido sus tiempos y costes de desarrollo y han podido acceder a nuevos mercados. El nivel de satisfacción de las empresas que colaboran y trabajan con Tecnalia es alto. Y por otro lado, y creo que también es importante, vista la historia reciente de, de toda nuestra economía, pero también de Tecnalia, es que mantenemos un nivel de empleo de algo más de 1.400 personas y según este estudio generamos un empleo inducido de mil personas. Yo creo que eso es muy importante resaltarlo. Creo que todos podemos sentirnos orgullosos de que Tecnalia exista y Tecnalia exista en, buen, en buena medida por los que estáis aquí presentes. Así que muchas gracias, es que ricasco y, y que disfrutéis de la jornada.